Tamazula de Gordiano es un municipio localizado en el sur del estado de Jalisco. Su nombre deriva del vocablo náhuatl tlamazolan, cuyo significado es lugar de sapos. Es a partir de 1856 que el municipio lleva por nombre oficial Tamazula de Gordiano, en honor a la memoria del insurgente Gordiano Guzmán, originario de la Agencia Municipal de San Francisco. Hoy en día, Tamazula es una ciudad que cuenta con una superficie territorial de 1.324 kilómetros cuadrados, divididos políticamente en 6 delegaciones: Vista Hermosa, Contla, Santa Rosa, San Juan de la Montaña, La Garita y El Tulillo. El municipio cuenta con 37.990 habitantes, según censo efectuado en 2010. Es un importante centro de la industria azucarera, así como sede de la región económica Jalisco Sureste. Delegaciones. La congregación de San Juan de la Montaña fue elevada a comisaría el año de 1918, a partir del 12 de noviembre de 1934, atendiendo las disposiciones del Congreso de Jalisco, cambió el antiguo nombre por el de Nigromante, en memoria de Ignacio Ramírez, ideólogo liberal mexicano. Sin embargo, la generalidad de la población sigue refiriéndose al lugar como San Juan de la Montaña, famoso por la producción de exquisito queso. Hoy en día, este es un pueblo casi fantasmal, en el que los lugareños más viejos recuerdan que antaño San Juan fue un pueblo dinámico y de bonanza. ¿Acaso en cada festividad, el 24 de junio, se revitaliza con la visita de los hijos ausentes y con el dinamismo de quienes acuden al sitio, procedentes desde diversas rancherías diseminadas en la sierra? El aroma de los pinares y de las flores de Santa María imprimen al lugar un sello de encanto. La Hacienda de Santa Rosa se estableció el año de 1610. En la actualidad, el majestuoso acueducto es un monumento que en cada roca testifica el auge de este lugar, que en un tiempo fue propiedad de un comisario de la Santa Inquisición y que en otro fue remitente de caudales para la construcción de la Casa de la Misericordia en Guadalajara, hoy conocida como el Hospicio Cabañas. El 28 de diciembre de 1939, el gobernador Silvano Barba González expidió el decreto para cambiar el nombre de Santa Rosa por el de Morelos y para elevar al pueblo a la categoría de delegación municipal. Los habitantes de este lugar se enorgullecen de un pasado y, procurando un mejor presente y futuro, son emigrantes que siempre tienen nostalgia por su gente y su terruño. La Casa Grande de la Hacienda de Santa Cruz es imponente y su infraestructura se conserva en perfecto estado gracias a la visión de la familia Lancaster Jones, propietaria de la finca. La hacienda, que tal vez sea la legendaria de Vistabuena, porque efectivamente está en una vista preciosa en la que actualmente se yergue la cúpula del templo parroquial en que se rinde culto a la Virgen de Guadalupe. La naturaleza ha sido pródiga, pues muy cerca del poblado se encuentra la planta hidroeléctrica y la presa, un hermoso vaso lacustre en el que se retratan los pinares y la luna en las noches de ensueño. La historia pretérita vincula las haciendas de Santa Cruz y a la del Cortijo hasta el grado de fusionarlas en un solo nombre. Desde 1940, el nombre de Vista Hermosa es referente a esta delegación municipal, núcleo poblacional al que accede por un puente colonial, cimentado en roca como signo de fortaleza y de temple. En 1946, el gobernador Marcelino García Barragán elevó al rango de delegación municipal al poblado de San Lázaro, por decreto expedido en 1945. Desde entonces, el nombre oficial de esta delegación municipal es La Garita, nombre referencial del sitio de la Hacienda de San Lázaro, anexa desde la época colonial hasta su fenecimiento a la Hacienda de San José de Contla. Hoy, La Garita es un sitio de gente laboriosa, creativa y emprendedora, ya famosa por sus chicharrones, por su panadería y por sus aguas termales. En este lugar nació José María Martínez el año de 1912, un hombre que vio en cada obrero a un hermano. Tal vez algo tenga que ver que aquí al amigo se le dice primo, manifestación excepcional de hospitalidad y de afecto. La Hacienda de San José de Contla se estableció en el año de 1644 y en la conmemoración del 350 aniversario del acontecimiento se construyó la fuente, colocada en la plaza principal, monumento en el que se destaca la piedra colosal del molino y la mazorca petra de los 350 granos de maíz. Federico Newton y Dolores Ribeling fueron dueños de 31.384 hectáreas, inmensa mayoría de terreno, que se distribuyó para fundar poblaciones y ejidos.
Hoy, las majestuosas ruinas del molino de caña de azúcar son referente de la bonanza de la acaudalada familia Newton y de la pobreza de los peones y de cómo la revolución de 1910 provocó cambios profundos en la sociedad. El 22 de marzo de 1977, el gobernador Flavio Romero de Velasco elevó a la Villa de Contla a la categoría de delegación municipal, favoreciendo así el desarrollo integral de esta tierra, lugar de excelentes mariachis. La delegación del Tulillo es la más joven de las localidades que obtuvo este rango. Geográficamente, se ubica en un punto intermedio entre la delegación de La Garita y San Juan de la Montaña. El pueblo ha crecido al margen del río que acrecienta su afluente con el desfogue del agua de la presa El Carrizo. Este pueblo de gente labriega se engalana cada año en las festividades en honor de la Santa Cruz. Personajes ilustres. José María Martínez Rodríguez, líder sindical de los obreros de la industria azucarera de México. Doctor Roberto Mendiola Horta, fue rector de la Universidad de Guadalajara y médico destacado en Jalisco. Y por supuesto, los hermanos David Saizar y Juan Saizar. El municipio de Tamazula cuenta con los siguientes sitios de interés para el turismo. El Parque Ecoturístico Cerro de la Mesa. Dominando el valle y la ciudad de Tamazula, está este lugar para encontrarse con la naturaleza y disfrutar de una maravillosa vista. El Cerro de la Mesa, vigilante milenario de la ciudad, es una zona de reserva ecológica, donde se encuentran miradores como el Tamazula, los volcanes y las peñitas, desde donde se puede apreciar el valle desde la parte más alta del cerro. Además de una vista panorámica de la ciudad, para quien guste de la aventura, hay actividades como tirolesa, rapel y escalada. Ofrece terrazas y juegos infantiles para la convivencia familiar y andadores con todos los servicios para caminar y después pasar un buen rato en un ambiente sano y relajado. Santuario Diocesano de Nuestra Señora del Sagrario. Su bella arquitectura y el arte sacro en su interior lo convierten en el más significativo monumento histórico y artístico de la ciudad. Este destacado proyecto se comenzó a erigir el 1 de enero de 1899 y no fue terminado sino hasta 1939. Museo Hermanos Saizar. Cuenta con una construcción con un estilo ecléctico moderno. Cuenta con 4 salas para exposiciones de arte sacro, arte prehispánico, una sala dedicada a los grandes intérpretes de música vernácula, los Hermanos Saizar, y una sala audiovisual, espacio doble altura para exposiciones, las cuales se podrán apreciar a través de su puente de cristal. Centro Cultural Julio Barbosa Castañeda, un recinto cultural que cuenta con magníficas instalaciones para el desarrollo de exposiciones y todo tipo de eventos culturales, cívicos y artísticos. Un excelente lugar para conjugar el arte y la cultura, en general, dentro del municipio. Recinto que se ubica precisamente dentro de la cabecera municipal y que es foro para la realización de diferentes exposiciones artísticas y culturales, además de los diferentes eventos cívico-culturales que en ella se llevan a cabo a lo largo del año. Santuario de la Virgen de Guadalupe. Bonita iglesia colonial donde se conmemora a la Virgen de Guadalupe, un lugar muy utilizado para ceremonias como bodas y bautizos. Otro templo de estilo arquitectónico colonial, construido en una sola nave con un torreón central que hace las veces de campanario. A su lado se encuentra una pequeña capilla para ceremonias de poca asistencia. En el Jardín Municipal Benito Juárez se aprecian las esculturas de David y Juan Saizar, Orgullo de Jalisco y la canción vernácula mexicana. Dos tamazulenses que con sus interpretaciones musicales demuestran la razón que asistió a San Rodrigo Aguilar Alemán cuando escribió que somos parte de un pueblo honrado que al cantar trabaja. Por todo esto, Tamazula es nuestra pasión, es nuestro orgullo. Como Tamazula, no.